Nicolás, a ver, presentación, solo presentación. Presentación, nada, de que también se va. Tiene una mamacita, a ver, para que cuando te reclame. Bien, por regla general, sea la inclinación, la influencia, el origen, europeo, español, el que fuera, un animal de carne tiene que tener retorno capilar, ligero o pronunciado en caso de California. El animal que no tiene retorno capilar, pues definitivamente tiene manifestando algunos genes. Y el patrón de la raza, de muchas razas, ha sido el angora. El angora ha sido el fijador de ciertas características en cuanto a la felpa, terciopelo, como se quiera llamar, al Nueva Zelanda, al California, ¿no?, al gigante de Flandes y también al mariposa. Ha sido presente siempre esta raza ahí para fijar algunos genes, ¿no? Y como les decía, estos animales en la década de los 70 fue fijada sus características en Brasil, correcto. No estoy calificando las tonalidades en las orientaciones, si fuera alemán o si fuera inglés o americano. Lo que estoy calificando es que tengan presente, ¿no?, la distribución del color, de la forma de la mariposa en la nariz, en los ollares, en los ojos, en las orejas, y la distribución en cuanto al manto, que tenga que ser lo más simétrico posible, y como diferenciación final, la conformación cárnica. Una hipermetría ligeramente convexa, vuelvo a incidir, y también en caso de machos, que el animal tenga que tener robustez, ¿no?, una cabeza maciza, fuerte, compacta, en relación a todo el cuerpo. Tampoco se requiere que sea la cabeza prominente, pero una cabeza maciza en macho es lo requerido. Según mi apreciación en esta oportunidad, el tercer lugar es para el brete número 5. Vuelvo a incidir, ¿no?, requerido solamente en conformación cárnica. En segundo lugar, el brete número 6. Ligeramente inferior al animal del brete número 1 en cuanto a la distribución también del pelo. El pelo del animal del brete número 1 es un animal que me gusta mucho por la distribución del pelo. Tiene mucho retorno capilar, es un animal sedoso, lo que se requiere en esta raza. El brete número 1, entonces, el primer lugar. Para la categoría mariposa machos, el tercer puesto es para la granja Baby Rabbit. El segundo puesto para la granja J. Belavar y el primer puesto para la granja La Florida.